poder fundir el vidrio se necesita de una temperatura de 1600 grados centígrados para que tome un comportamiento viscoso y cristalino, con el cual se podrá trabajar con facilidad. Muy líquido sería imposible de trabajar, al igual que muy viscoso. En estado líquido, que es como se trabaja con calor, es totalmente moldeable y, además, se puede jugar con un montón de factores. Cambiar su color, moldearlo con el uso de pinzas y herramientas, mientras está cambiando de líquido a sólido, en este momento el vidrio parece como un caramelo. Pero, una vez que el vidrio se enfría, puede parecer que acaban sus posibilidades. Si existen palabras que puedan describir el vidrio fundido son: arte y exclusividad. Se elaboran las piezas según los métodos más antiguos y tradicionales, conservando el cuidado y la perfección de una técnica puramente artesanal. Estas piezas se trabajan una por una, de forma individual, sin aplicar el uso de moldes ni de máquinas, utilizando las mismas herramientas que en sus orígenes. De esta forma se logra que la terminación y delicadeza de las piezas sea superior a un procedimiento industrial, ya que se mima más la calidad en los detalles. Esta artesanía exige que su creador ya tenga cierta experiencia con el trabajo de las formas concretas de los animales, que son difíciles de lograr con el modelado en vidrio. Los detalles, boca, aletas, cuerpo, etc., requieren destreza en el manejo del soplete y la utilización de varillas de diámetros adecuados. Artesano, Guillermo Acevedo Ramírez. Suscríbete. 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 Suscríbete.